Bienvenidos de nuevo a mi canal, el Talleret del Ángel. En esta ocasión voy a presentaros lo que es la construcción de una cajita joyero. Como característica de mi canal, es común trabajar siempre con restos de madera reciclada, en concreto madera de palets, y en este caso no ha sido distinto, y como veréis hemos utilizado toda la madera que tenía disponible en ese momento para construir el joyero en cuestión. Como podréis ver, durante el transcurso del vídeo iré mostrando distintos aspectos en la construcción del mencionado joyero. Y es de destacar el hecho de que en este caso no se ha utilizado ningún tipo de clavo, todo está hecho con ensambles y en concreto este está hecho en gran parte de él con ensambles de cola de Milano. Estos ensambles mayoritariamente se aprecian en lo que son la construcción de todos los cajones y en lo que es la caja de estructura principal del joyero. En esta primera fase podemos observar lo que es la construcción de los tableros que conformarán todo el mueble. Al objeto de obtener las medidas que necesitamos, procedemos al reglosado de todos los tableros para obtener las mismas. Efectuamos un lijado general de todos los tableros y posteriormente los sanearemos los posibles agujeros de clavos que puedan tener y volveremos otra vez a lijar para dejarlos a punto para su respectivo montaje.
utilizamos unas mini espigas y otras mini cajas, por decirlo de alguna manera, que nos ayudarán a ensamblar todo lo que es la estructura interna del joyero. El objetivo de estas mini espigas y mini cajas es conseguir un ensamble estructural, específicamente en lo que será la cajonera, completamente invisible. Tenemos la parte interior de lo que será la estructura principal y todo lo que será la estructura de la cajonera, y procederemos a su montaje definitivo. Toda la estructura exterior e interior va encolada y la principal, además, sus ensambles son de cola de Milano, con lo cual le da una fuerza extraordinaria. Más adelante mostraré cómo los he ido realizando, los ensambles en cuestión. Una vez ensamblados todos los componentes básicos, ya vemos un poco la forma y el resultado final que vamos a obtener. A partir de aquí efectuaremos ya el teñido general exterior y empezaremos a hacer todo lo que serán los ajustes de frontales de cajón, todos los laterales de los cajones, lo que son los agujeros para luego poder instalar los tiradores o mini tiradores que llevará cada cajonera. Bien, es un proceso que mejor se vean las imágenes y veréis cómo lo he ido realizando.
por fin llegamos a lo que son la confección de las colas de Milano, las famosas colas de Milano. He de decir que es la primera vez que las realizo. A los efectos de familiarizarme un poco con estos trabajos, pues realicé 4 o 5 pruebas y luego me lancé al ruedo y empecé a construir lo que eran estos ensambles en este mueble. Solo una recomendación, no lo hagáis con madera de palet, es francamente difícil, es una madera que no reúne ningún tipo de condición para poder realizar un ensamble de este tipo con limpieza y que queden muy perfectos, es muy difícil y muy imposible. Aunque no es menos cierto que si se le dedica pues, todo el esfuerzo del mundo, al final se consiguen resultados ciertamente óptimos. Nada más. Para fijar las tapas de los cajones, utilicé la fresadora y realicé un canal que no llegaba a traspasar las tablas de los cajones al objeto de que no se vieran por los laterales. A tal objeto fijé unos topes, unas señales en la fresadora donde no las pasaba ni hacia adelante ni hacia atrás y así quedaba oculta la ranura. Como motivo de decoración y con una fresa de punto redondo, hice dos pasadas en cada uno de los frontales de los cajones de lo que sería el joyero.
de los frontales de los cajones y ya definitivamente montaje de los mismos. Confeccionando lo que son todos los distribuidores de los distintos cajones, tanto los frontales como los laterales.
Bien, y hasta aquí hemos llegado, este es el fin. Ahora solo resta pues darle cera como protección exterior, acabar de montar los tiradores, montar ya todos los cajones y el joyero en cuestión está completamente finalizado. Espero y deseo que os haya gustado este último proyecto que he realizado y que os he querido mostrar. Es un proyecto en el que he intentado experimentar específicamente con el tema de los ensambles de cola de Milano. Al respecto, deciros que hay que desmitificarlos, es una cuestión simplemente de práctica y la única salvedad, y vuelvo a reiterar, es por favor no lo hagáis con este tipo de madera porque vais a pasar malos ratos. Es muy difícil de conseguir buenos cortes. Solo esto. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por verme.